Salvador. Bien, pues bienvenido José Luis a esta etapa de la entrevista en este proceso de designación de los consejeros distritales electorales. Y le preguntaría, pues, ¿qué le motiva a participar en este proceso? Bueno, siempre he tratado de, como ciudadano, de participar en los procesos democráticos. Independientemente de eso, ya he participado en algunos órganos electorales. He sido consejero en el estado de Baja California Sur, integrante del Consejo Comunal. Y fui presidente del Comité Municipal Electoral en el municipio de Comodoro tres ocasiones. He sido funcionario de casilla y he sido CAE también. Lo único que no he sido es presidente en el comité distrital. Entonces, más que nada, me interesa realizar ese rol. ¿Cuánto tiempo tiene ya residiendo aquí? 6 años, del 2012 para acá. Uh-huh. ¿Y en esos 6 años ha participado en un órgano electoral? Sí, fui funcionario de casilla, no en el proceso este pasado, sino el anterior. Fui suplente y me presenté, no se presentó el titular y ya fui como funcionario de casilla en un centro de votación que está en una escuela primaria, en Colonia Vista Hermosa. ¿Actualmente es docente? Soy jubilado desde 2006, maestro jubilado de educación física. Eso es, educación física. Así es. Ajá, entonces, dice que cuenta con la experiencia, ¿verdad? Porque fue consejero electoral de la Consumidora del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, de 2006 a 2012. ¿Y en esa experiencia que vivió, qué nos pudiera comentar? ¿Algún conflicto que vivió, alguna experiencia fuerte que vivió? Bueno, yo era el titular de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Ajá. Entonces, pues, los problemas inherentes a las elecciones siempre son la instalación de las casillas. Sobre todo, un problema muy focalizado era en en la parte sur, en San Lucas. Mucha participación y mucha deserción de los funcionarios también. Entonces había que adoptar a veces algunas medidas extraordinarias o implementar algunos procedimientos que nos garantizara la instalación de la casilla. Cuanto a los principios rectores, pues usted los manejó. Legalidad, certeza, equidad, algunos de ellos. ¿Cuál para ustedes es uno de los más importantes o dos más importantes? La certeza y la equidad. Así es. Al final de cuentas, la certeza nos permite el que las partes estén conformes y la equidad, el hecho de que todos tengan la participación acorde a su fuerza electoral. Y en esa actividad, en esa participación allá en Baja California Sur como consejero, ¿usted se presentó a todas las sesiones? Sí. De hecho, yo vivía en Ciudad Constitución cuando me designaron consejero por el Congreso. Me mudé a vivir a La Paz. Entonces, yo vivía ahí en La Paz, que era donde estaba instalado el Instituto Estatal Electoral. Uh-huh. Obviamente, asistí a todas las juntas y hay constancia de ello en las actas respectivas. Muy bien. ¿Y cómo andamos en militancia partidista? Bueno, obviamente por mi participación en los órganos electorales no podía tener una militancia partidista. Uh-huh. Actualmente participo en las cuestiones de ciudadanos o organizaciones que se dan. Por ejemplo, donde vivo, soy presidente de la mesa directiva de Monte Carlo Tercera Sección, que es la unidad habitacional donde vivo. Uh-huh. Pues ahí me gusta participar, pero, con los vecinos. Pero entonces no tiene vínculo con partidos. No. Dirigencias. No, de ninguna clase. Okay, muy bien. Bueno, ¿y qué actividad de las que desarrolló usted allá fue más interesante para usted? Para mí lo más interesante es la educación cívica. Uh-huh. Considero que es el bastión en el que se debe sustentar una democracia. Cuando las nuevas generaciones
se dan cuenta de que su participación puede trastocar o transformar su entorno. Y esta inicia a temprana edad, pues la gente cuando llega a la edad de votar ya está con una tendencia, ¿verdad?, hacia una participación más amplia. De esta manera se causa el ausentismo o la apatía para participar. Pienso que eso es muy importante. Y nosotros lo manejamos a través de Teatro Guiñol, con obras teatrales, llevándolo a los jardines de niños y a las primarias. Y en las primarias, pues con la elección, la secundaria, la elección de la mesa directiva de la sociedad de alumnos y eso, que es la manera en cómo las nuevas generaciones se van interesando o van conociendo lo que es la democracia y su manejo de nuestro país. Tan bonito que es el teatro, ¿no? Así es, y es muy práctico porque a través de historias y personajes va uno demostrando los valores que tiene, en este caso, la democracia. Y tan sencillo y bajo costo. Así es. Pues es un gusto entonces tenerlo aquí en calidad de aspirante, consejero electoral. Este proceso va a culminar el 26, 29 de diciembre. Es para que estemos al pendiente del portal nuestro, donde se accede usted para llenar los formatos. Ahí vamos a dar a conocer el resultado, ¿verdad? Y bueno, esperemos que en la persona que nos acompañe, ¿no? Pues, pero va a ser una decisión colegiada. Desde luego, como todas las decisiones que toma la institución. Así es. Pues no sé si tenga alguna pregunta adicional. No, agradecerle el hecho de que me haya recibido y bueno, estamos a sus órdenes. Excelente. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Okay.